Bebeto TV presentando cada día lo mejor de lo mejor. Dime, Arbelli. Bueno, Bebeto, yo entiendo que es un artista de la casa y que el público está ahí para disfrutar de su versatilidad y de su real banda que pone a todo el pueblo dominicano a gozar. Y qué bueno contar con su presencia el día de hoy. Y entiendo que diciembre era merecido tenerlo. Así mismo, Arabelli, la leyenda que nos representa en esta tarde nació en Cotuí. Tuvo su primera participación como trompetista en la orquesta con Cuco Baloy. Sí. Luego participó en la Cocobán y en la Roca Banda. Luego, en el 1994, Bebeto se lanzó con su banda, la Banda Gorda, y todavía sigue parado. Ella lo googleó, sí, porque el trabajo de la juventud es como ellos empezaron tan temprano, yo había nacido, buscar en Google el monstruo del conocimiento para ver de quién se trata. A mí me gustaba el tema de Cuco Baloy. Por un milloncito, cualquiera lo da. Cualquiera lo da. Sí, le trae a ese verdugo. Dime, Lorena. Por supuesto, ya son casi 30 años que inició su carrera musical, cantante, compositor, artista, quien tiene múltiples talentos y además aborda temas sociales y refraneros populares en sus temas. También, sí, en estos últimos tiempos ha cantado música romántica, baladas, específicamente de José José. Ay, sí, a mí me gusta. Hipócrita, ay, sí, es que el tipo es un verdugo. Es all around, diría Franklin Núñez. Sí. No se diga más. Este hombre engalana este programa, ya es parte de este espacio, porque siempre que lo llamo está presente. Yo le quiero exhortar al público televidente de Estados Unidos, de Europa y de Puerto Rico que graben esta presentación, o que vayan a YouTube, simplemente. Sí, a YouTube. Vayan, claro, a YouTube y busquen Bebeto TV Peña Suazo, su historia musical. Cuando usted ponga eso en Google, usted agarra en YouTube, lo pone en su casita ahí, y en diciembre esa es la fiesta del año. Él hoy va a contar su historia en términos musicales en Bebeto TV. Arranca en concierto Peña Suazo, Banda Gorda, en el que pega. ¡Dale para allá! Es un secreto que cuando me lancé en el 94 no tuve éxito y canté "¿Y qué es lo que tu mamá se cree?" Y eso me dio en el pecho. Muchos músicos me abandonaron y me dijeron: "José, tú eres nuestro amigo, pero tú sabes que tenemos que trabajar." Y yo le dije: "Váyanse." Me fui una noche a Boca Chica y me bebí un trago bueno y le dije: "Dios, no me dejes solo." Y a partir de ahí es que comienza esto que dice así: "Mi merengue va, mamá, para los que sufren. One, two, three, four."
mi merengue va mamá. Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. Mi merengue va mamá. Para todo aquel que le molesta que el otro progrese. Dime pa' quién. Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. El de mi merengue va mamá. Dime pa' quién. Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre el triunfo de los demás. Ay, mi merengue es para aquellos los que pretenden lograr que uno que viene de abajo nunca pueda progresar. Para aquellos que se piensan que otro que viene detrás hay que bloquearlo temprano pa' que no puedan llegar. Merengue va mamá. Dime pa' quién. Cariño, mi hermano, cariño va a cosechar. Quizás el mal que se va, nunca lo llegue a pagar. Recuérdese que sus hijos vienen caminando atrás. Mi merengue va mamá. Dime pa' qué. A lo que sufre, a lo que sufre el triunfo de los demás. Ay, que mi merengue va mamá. Ay, dime pa' qué. A lo que sufre, a lo que sufre el triunfo de los demás. Y todo el mundo gozando. Machete, machete, machete. La historia musical de Peña Soso. Dale, monitor. La van a guardar. ¡Cachimbo! Y el pasito maravilloso. Vayan al show. Seguimos. Mi merengue va mamá. Dime pa' qué. A lo que sufre, a lo que sufre el triunfo de los demás. Es que mi merengue va mamá. Ay, dime pa' qué. Como en ese mundo hay tanta gente que le molesta que el otro progrese. El corito que me enseñó mamá.
esa noche en Boca Chica nació esta también. La historia musical de Peña Suazo, sonando el que pega. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chola y que no se canse de quererme. Candela pura. Necesito una que me muerda, que me besé. Que lo tenga, lo tenga, lo tenga. Yo sé ser espera conmigo. Que me abrace, que me aprieta, me muerda, que me besé. Que lo tenga, lo tenga, lo tenga. Necesito una mujer que sea bien chola y que no se canse de quererme. Candela pura. Ay, mira, yo necesito una mujer que sea bien chola y que no se canse de quererme. Candela pura. Que me abrace, que me aprieta, que me muerda, que me besé. Que lo tenga, lo tenga, lo tenga. Yo sé ser espera conmigo. Que me abrace, me aprieta, recuerda que debe ser. Lo tenga, lo tenga, lo tenga. Necesito una mujer que sea bien chola y que no se canse de quererme. Candela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chola y que no se canse de quererme. Candela pura. ¡En vivo! ¡En vivo! La historia musical de Peña Suazo, Banda Gorda. Y todo el mundo. Donde canta la Guinea. Cosito Twin, Cosito Twin, Cosito Twin, Cosito Twin. Y todo el mundo, vaya Nelson, goza. Necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererte. Candela pura. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me besé. Que lo tenga, lo tenga, lo tenga. Yo sé ser espera conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me besé. Que lo tenga, lo tenga, lo tenga. Necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererte. Candela pura. Que sea bien chula y que no se canse de quererme. Candela pura. Cuando grabé esta canción, es que tú no eres cantante. Ajá. Lo tuyo es el mambo. Sí. ¿Qué hacemos? Me dijo esa persona. Y yo dije, cuando yo grabé uno que te guste, tú lo pones. Este es el que va. Vamos a ver. El que tenga la lágrima honda. A la franca. Que empiece a llorar temprano. La historia musical de Peña Suazo. La banda gorda. Vaya Cristo.
amarguras que yo he tenido y tantos sinsabores que yo he sufrido. Me he tenido que reír queriendo llorar y he tenido que fingir que soy feliz, pero de ahora en adelante ya no lloraré. Me he propuesto cambiar mi vida y ya no sufriré. Me he propuesto cambiar mi vida y ya no sufriré. Y empezó esa competencia. Y cuando tú no eres nadie, nadie te tira. Y empezaron los grupos a grabar y a tirarme cositas. Y me picó un gusanito y le dije, y por más que tú brinques y saltes, tú mueres aquí. Yo creo, Aguilucha. Machete, machete.
No, no, no. Machete, machete. Por más que tú brinques y salte, tú mueres aquí, tú mueres aquí. Yo te lo dije, tú mueres aquí. Ay, a por ti. Más que tú brinques y salte, tú mueres aquí. Ay, tú mueres a aquí. Ti. Tú mueres aquí. Por más que tú brinques y salte, tú mueres aquí, tú mueres aquí, tú mueres aquí. Por más que tú brinques y salte, tú mueres aquí. Cachimbo, cachimbo, cachimbo. Llegó la hora del selfie. Toda la arena, el selfie de Peña Suazo. Todo el mundo haciendo su selfie. Ahí está Peña. Todo el mundo, selfie hermano Edward, ahí está. Peña Suazo, espérate, anda para abajo. Ahí está. Ahí está el selfie. El selfie con Peña Suazo. El selfie. 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 Ay, mi madre. Esto es diferente. Nos fuimos. Me dice Cheito, sí, manager hoy de Watson. Sí. Hay que hacer un espectáculo grande. Sí. ¿Cómo así? Bueno, yo trabajaba con Cholo, me dice Cheito, y vamos a hacer Casa de Campo, Alto de Chabón. Ajá. ¿Y qué hay que hacer para eso? Meté mano. Ok. Me metí en esa. ¿Te metiste en Alto de Chabón? Y hice un espectáculo que se llamó Un Corazón Sincero. Corazón sincero, Alto de Chabón. Sin patrocinador y sin nada. Te fuiste al pelo. De lo mío ese, en esa vez. Sí. 29 años atrás. Sí. 850 mil tululú de lo mío. Eran como 10 millones ahora. Más o menos. La gente decía que yo estaba loco. Sí. Y hoy que yo lo veo, digo, a ver, la tenía razón. Con cuatro, va. La historia musical de Peña Suazo. Contada aquí en Bebeto TV. Se mi alma.
error. Lo mejor. Empecé a buscarme problemas. Exacto. Vamos a ir sacando a Peña y tranquilo. Por haber tenido éxito. Ajá. Pero yo no soy médico. Pero valga la redundancia, tengo recetas musicales. Ok. Recetas musicales que caen como anillo al dedo, como esta. Vamos a ver. Ella se... Ahí sí. One, two, three. Como quiera habla, como quiera dice. La canto esa. Yo quiero esa, sí, porque como quiera hablan, Peña. Dice Bebeto, one, two, three, four. Como quiera hablan, ay, como quiera dicen, como quiera hablan, como quiera dicen. La gente siempre critica como quiera dicen. La gente siempre critica como quiera dicen. El que vive en ese mundo tiene que tener presente. El que vive en ese mundo tiene que tener pendiente. Si quiere vivir bien, no vivir para la gente. Si quiere vivir bien, come para la gente. Si te compro un carro, malo. Si no te lo compras. Si andas bien vestido, malo. Pero si andas raro. Si tú estás gordo, malo. Pero si estás flaco. Si eres mujeriego, malo. Pero si eres raro. Como quiera hablan, como quiera dicen. Como quiera hablan, como quiera dicen. La gente te prequítica, como quiera dice. La gente te prequítica, pero a mí nadie me mantiene. Y como dice Félix García, la envidia es la forma más sincera de demostrar admiración por alguien. Si anda montado, malo. Pero si anda a pie, si me gusta el trago, malo. Si no me lo bebo, si soy mujeriego, malo. Pero si soy raro, si tú estás gordo, malo. Pero si estás flaco, como quiera hablar, como quiera dicen. Que le dicen el yin, porque la lengua le destriñe. ¡Cachito! ¡Calitín! ¡Dame cosa! ¡Dame cosa! Llegó el pasito, el tarirá, mujeres, aquí. ¿Cómo? Y las que están en sus hogares. Vengan, mujeres. El tirirá, Alondra, Lorena y Arabelli. ¿Cómo que se baila el tirirá? El tarirá es, tú tarareas la melodía de las trompetas y los saxofones como tú puedas. Ok. Con el cuerpo, como lo que tú quieras. Vamos a ver con el cuerpo. Y dice así. One, two, three, four.
Peña, yo quiero romper un poquito el esquema tuyo, de tu historia musical, porque ese tema que está sonando ahora de la oreja mía. No, déjame hacerte este cuento. ¿Pasa primero este? Después de este me voy con... Ah, está bien. Esto es tuyo, Peña. Mujeres, oigan esto. Vamos a ver. Estando en la ciudad de Nueva York, tenía 10 mil dólares en la caja fuerte del hotel. ¿10 mil? Un día de acción de gracia. Y yo estaba antojado de un picapollo chino. Cuando llamo a todos los amigos míos, me dicen: José, hoy es Nochebuena aquí. Bebeto. Y cuando yo dije con hambre, esto es ser rico, fui a abrir la nevera. Sí. Y había, porque las neveras de los hoteles en Nueva York son pequeñitas. Sí. Había medio litro acotado. Y me miró, yo lo miré, como que yo estoy aquí. Sí. Pero yo lo que tenía era hambre, la cerré. No aguanté, Bebeto. Sí. Compré una soda y empecé a ligarme, me trago el whisky. Ok. Llamé para Santo Domingo y cometí el error de preguntar: ¿qué ustedes están cenando? Hay una chuletica con tostones. ¡Ay, ya! Y ahí es donde yo cojo ese lápiz ya llorando y escribí: ¿qué? Porque aunque me encuentre lejos. ¡Ay, Lorena! De la tierra donde nací. La llevo en mi corazón. La gente no sabe que yo lloré mucho haciendo esta canción. A 1, 2, 3, 4. Para los dominicanos que reciben en cualquier parte del mundo. Estoy aquí, pero mi gente está allá. Esto es Bebeto TV. Dominicano, como tú, arriba la bandera. Estoy aquí, pero mi mente está allá, y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Porque estoy aquí, pero mi mente está allá, y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Ay, aunque me encuentren entonces la tierra donde nací, la llevo en mi corazón y no la parto de mí. Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré, y con mi gente querida sé que muy pronto estaré. Estoy aquí, pero mi mente está allá, y no pierdo la esperanza de algún día regresar. Porque estoy aquí, pero mi mente está allá, y no pierdo la esperanza de algún día regresar. ¡Vaya, Dani! Su historia musical. Maravilloso. Vamos a ver. Cada merenguero tiene su línea musical.
Pero a mí había algo cuando yo me pegué que me mortificaba. Fernando Villalona, ¿cómo le dicen? El Mayimbe. El Mayimbe. A Pocho y Familia. El Cocotú Mayor. A Toño Rosario. El Cuquito Lai. A Quinito Méndez. El Hombre Merengue. A Rafa Rosario. Rafa, bomba, mi hermano. A Eddie Herrera. El Galán del Merengue. Entre otros que quizás... En Sergio Vargas, el ejemplo. El Negro de Villa. Negro de Villa. Y me miré al espejo y digo, pero el único que no tiene alta de nacimiento soy yo. Y llamé a un amigo y me dije, invéntame algo. Y él me inventó esto que dice así. Señoras y señores, y con ustedes, el Rey del Mambo. Ay, yo lo quería hacer, Peña. Saludos para Gaby. Robert Sánchez, óyelo ahí. ¿Cuándo gozando? A la gozadera. ¿Cuándo gozando? Se encendió. A la bailadera. ¿Cuándo gozando? Y gracias al Gavilá Gaby, desde ese día hasta hoy. Siempre seré Peñazo al Rey del Mambo y nunca te fallaré. Peñazo al Rey del Mambo. Ay, mi mambo, yo te daré. Peñazo al Rey del Mambo. Y tengo mambo. Mambo pa' ti, mambo pa' qué. Mambo pa' qué, pa' ti también. Que siga, que siga, que siga, que siga el mambo. Mambo pa' ti, mambo pa' qué. Mambo pa' qué, pa' ti también. Que siga, que siga, que siga, que siga el mambo. ¡Cachimbo! Peña, ¿cómo tú estás, mi hermanazo, luego de este conciertazo? Contento, contento. Sí, tremendo palo, la banda encendida, los muchachos contentos. ¿Está tocando Peña Suazo en este diciembre, como siempre? Bebeto, nosotros arrancamos hoy y terminamos el domingo de esta semana. ¡Wow! En la otra tocamos como 5 o 6 fiestas. Ok. Porque acuérdate que la banda Gordo es una agrupación para bailar. Para bailar, porque bailar. El que quiere bailar me busque y yo le toco. Exactamente. Para contratar a Peña Suazo, el número está en pantalla. Llámese a Ivy o llame a Bebeto, llame a Román. Pero Ivy es la que controla la agenda de Peña Suazo, que está en su casita y viéndolo como siempre. ¿Verdad? Bebeto. Dime. Claro. Ahí está a las mujeres tienen inquietudes. Una inquietud. No, escuchando esa historia de Peña Suazo, me surge brevemente, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que tú has pasado en esa carrera artística que tiene tan extraordinaria? Mi primera producción musical. Se vendieron 2 CD. ¿Dos nada más? Uno lo compró mamá y otro yo. Ay, bebé. ¿Con quién era? ¿Con Robertico Vargas? Y le digo a los hijos, honren a su madre y a su padre. Amén. Mi mamá me decía a mí, es que tú cantas tan lindo, mi hijo. Y hoy que yo me pongo hoy eso, sí digo, mamá estaba loca o me quería demasiado. El amor de madre, bella. Señores, no hay una vaina más grande que el amor de una madre. Así es, amén. Y gracias a ese cariño, mi mamá fue tan tal que un día me dice, José, vamos a hipotecar la casita de Cotuí. Ay, hombre. De esa que dan los gobiernos. ¿Y para qué, mamá? No, para que tú tires tu proyectico para adelante. Y recuerdo que le dije, no se preocupe. A lo mejor usted no sabe que usted parió un hombre. Pues yo soy un hombre y se lo voy a demostrar. Ay, wow. Mira, Peña, cuando te veo así hablando de tu madre, me extraña mucho que tú, un hombre con
canciones de corte social para el dominicano que reside aquí, para el que vive allá, para el que ha pasado mucho trabajo, no hayas compuesto una un tema para tu madre, qué raro, ¿eh? O yo, para las madres dominicanas. Sí, no, yo lo compuse y lo dejé para mí. Ah, para ti personal. Vamos en, a ver. En ese mismo tono. Vamos a ver. Dame re menor. Hay una mujer que siempre ha estado conmigo. Hay una mujer que de ella nunca me olvido. Hay una mujer que siempre tengo presente, que no aparto de mi mente, que no aparto de mi vida. Hay una mujer la que nunca me ha abandonado. Hay una mujer mayor que nunca me ha abandonado. Hay una mujer cuando otro me lo ha negado. Cariño no me ha faltado y ella ha estado de mi lado. Y el círculo ahí. Y ha compartido mis penas y mis amarguras. Lo ha compartido todo, todas mis locuras. Ha saboreado mi triunfo, el círculo. Ha llorado mi derrota. Ella lloró si yo lloro. Mi dolor es su dolor. Y de lo amargo y solo dulce, para que yo no sufriera. Y si la necesitara, su vida entera ella me diera. Porque es un amor tan grande que nadie más encontraré. Ya que yo no quiero tanto a nadie, ni nadie me quiere más que mi madre. Wow, wow. Aplauso para Peña en esta competición. Pero la dejé para mí. Que eso es personal ese tema. Ojalá que la gente ya en diciembre, ahora en la plataforma digital, busquen YouTube especial Peñasuazo 2024 Beto TV y le dan nostalgia como a mí, que tengo a mi madre en el cielo, y a eso que se le ha ido temprano también, puedan honrar a su madre con este palo de Peñasuazo. Lo que tiene su ser vivo, ajá, honrala. Sí. No llegue con una canatica el 24 de diciembre a hacerle un bulto. Llame a su madre todos los días. Dele cariño, porque hay un momento. Sí. Que cuando ella no está en la vida de nosotros, como a ti y yo, sí, lo que quedan son las satisfacciones. Así es. Y cuando la tristeza quiere arroparnos, uno recuerda todos los momentos felices que vivió. Amén, amén. Bebeto, para... por otra parte, ajá, tú me pediste este tema. Sí, que Lorena de hace rato. Ay, ve acá, Aimé. Aimé me tiene loca de ahorita. Me dice, yo quiero uno y ahorita se ve el tiempo. Dime, Aimé, dime. El mío es, estás amando un corazón equivocado. Ay, papá. Y Lorena quiere el tema nuevo, enamorado. Mira. Haz un híbrido y cierra también encendido, Peña, que estamos sobre el tiempo 108, claro, 75 altis. Calitín, dime, Calitín. Métetelo. Ah, para la madre Calitín que está en el cielo, que vivía en Cotuí. Sí, mi amigo Calitín. Mira, Bebeto, cuando nuestro merenguero, que ya no está, cumplió 50 años de casado. Sí. Yo veía esa relación con doña Fifa tan bonita. Sí. Y recuerdo que le mandé esta nota de voz. Caballo, feliz aniversario. Pasan los días, pasan los años. Ay, mi madre. Y yo de ti sigo enamorado. Me dijo gordillo, como él era. Gracias. Y en honor al caballo mayor, con el respeto de su hijo Andy, que lo representa bastante bien. Esto que dice así. Peña Suazo despide. Mi madre Lorena. La van a acordar. Pasan los días, pasan los años, y yo de ti sigo enamorado. A pesar del tiempo que haya transcurrido, las mismas emociones siento yo contigo. Parece fue ayer que nos conocimos. Ha cambiado todo, no nuestro cariño. Pasan los días, pasan los años, y yo de ti.
mitad, eres vida mía. Compartimos juntos penas y alegría. Me siento orgulloso por haber tenido la felicidad que tengo contigo. Pasan los días, pasan los años, y yo de ti sigo enamorado. ¡Cachimbo! Con mucho cariño y respeto para la familia Ventura. Para Johnny Ventura, ahora para Aimee Rivas, el próximo tema. Voy por ahí pronto ya. Aimee, óyelo ahí. Con mucho cariño para Aimee y las demás damas. La van a acordar. Franklin. Y yo sé que tú no eres feliz y que tú sí has amarga, cometes el grave error de tu vida y estás sanando un corazón equivocado. Cometí un error y te pedí perdón y no me perdonaste. Sé cuál es tu intención, por despecho y te entregas a otro amor, Lorena, sabiendo que a quien quieres, ese soy yo. Equivocado, si estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado. La historia musical de Peñasuazo, en el que pega. Tu felicidad soy yo, la van a gordar. Machete, machete, machete. Así le pedimos a Peñasuazo en un concierto espectacular. Mamito para cerrar, Peña. No, con un mambo. Aunque no tenga trabajo, atención dominicano, brinda con tu familia. Amén. Pero nunca parte a Dios de tu corazón. A 1, 2, 3, 4. Así de palimo. Bebeto, bebé. Bebeto, y el selfie. El selfie, el selfie. Yo sé que no me tenga a mí lo mío. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. No ¡cachito! Voy. ¡Vaya Rafi!
Buenas tardes.